Se perdieron. ¿Y cómo ve la manifestación? No sé qué. ¿Su grupo de dónde viene? De algo de observatorio. Bueno, con este. Bueno, ¿de qué colonia, pues? Ya la avenida Amplación, San Blasio. Margarita. ¿De qué alcaldía es? ¿O qué municipio? De Álvaro Obregón. Ah, de Álvaro Obregón. ¿Y cómo ve la manifestación? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? ¿Cómo ve? ¿Qué? ¿Usted qué ve? ¿Cómo ve la reforma? Pues está bien, digo, para... ¿Que se haga el cambio o no se haga el cambio? Pues sí. Sí, que se haga el cambio, ¿no? Sí. Que se haga el cambio en la reforma, con la reforma política. Ajá, sí. ¿Y cómo ve el presidente López Obrador? Pues sabe que ayuda, sí ayuda a la gente. Se ayuda a la gente. ¿A usted le ayuda el presidente o al gobierno de la ciudad o quién le ayuda? A mí no me ayudan, pero yo he visto que las madres solteras, todos ellos tienen apoyo de la tercera edad. La tercera edad. Pero a mí, pues, ya no tiene. ¿Y no se ha acercado con las autoridades o algo para que la apoyen? Pues no he ido allá, pero no me hacen caso. Tampoco la delegada, tampoco le hace caso a la delegada de ahorita. ¿Y ahorita hasta qué hora lo citaron? Pues ahorita estábamos allá en el Ángel, pero de allá me fui para allá, me llevé el baño, mi niña, y ya cuando regresé ya no estaban. Ya no estaban, no sé si vienen hasta atrás o ya se adelantaron. Oiga, ¿y cuántos eran o cuántos vinieron? Pues allá éramos como 40 nada más. 40. Y todos del Álvaro Obregón ahí de ¿cómo dijo? ¿De cuál es su colonia? Loma de Santo Domingo. Ahí de Lomas de Santo Domingo. Muy bien. Pues ni a seguirle marchando entonces. Sí. Hay que seguirle marchando. ¿Cómo es su nombre, señor? Me llamo Julieta. Doña Julieta. Pues mucha suerte, doña Julieta. Que la acompañes. Gracias. Pues bueno. Lo que sabíamos iba a suceder, sucedió. Gente que fue, no, sí, vamos a usarlo, gente acarreada, o sea, gente con necesidades, fue traída esta manifestación. ¿Qué vergüenza debería de darles a todos estos alcaldes de la oposición que llevaron a cabo el acarreo? O sea, la señora doña Julieta vino desde el Álvaro Obregón, vino a la marcha, le dijeron que tenía que venir, que le iban a dar un apoyo. Ustedes lo escucharon, yo no estoy inventando nada, ustedes lo acaban de escuchar. Lamentable, de vergüenza que se dé este tipo de situaciones. Es increíble de lo que son capaces estos personajes de la oposición, estos alcaldes de la oposición. La señora dice que sí está a favor de la reforma y viene a la marcha, a una marcha en contra de la reforma. La señora no tiene idea a qué vino, pero le dijeron que viniera y va a recibir ahí. La marcha se acaba de dividir ya estamos llegando a la altura del Monumento a la Revolución. Ya varias personas se fueron por Plaza de la República, otros siguen avanzando aquí por Paseo de la Reforma. Y bueno, gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial que estamos llevando de ustedes en vivo a través de nuestras plataformas. Ayúdenos a compartir Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Regeneración MX, para que sigamos informándoles a todos ustedes. Gracias por estar aquí para llevarles esta transmisión especial.